como aviador se negó a reprimir el levantamiento del comandante Mosto en la época de José Luis Bustamante y Rivero, este levantamiento priista. ¿Nos puede contar un poco más de este hecho histórico? Te voy a hacer una pequeña rectificación, aunque no ha cerrado. El comandante Mosto fue el jefe del levantamiento de la Armada, pero el levantamiento era del sector de la izquierda priista. Sí. Estaba, por ejemplo, el mayor Villanueva era del sector militar. Velapra tenía un comando militar y tenía mucha influencia sobre todo el ejército. El comandante Conterno, que era el jefe de la base de Ancón, era prista. De manera que se levantó un sector Velapra militante y un sector militar Velapra, entre ellos el comandante Mosto. Lo que pasa es que yo era oficial en transportes aéreos militares y me ordenaron ir a reconocer el levantamiento porque no sabían como otros compañeros, no sabían su magnitud. Entonces yo fui con mi avión a reconocer y, para sorpresa mía, había muchos civiles en los barcos. Estaba Ontaneda, el teniente Ontaneda, y al jefe de tres o cuatro barcos, porque la Rada del Callao terminó siendo el único sector militar. Se levantó, me acompañó a los zapristas. El 3 de octubre del 48, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Acompañó a los zapristas. Entonces yo dije, si uno, a estos centenares de gente que están en los barcos, es así, muchos civiles, los va a bombardear, es una carnicería. Entonces volví a mi reconocimiento, volví a... ¿Ahí usted tenía filiación política? No tenía ninguna filiación política. Pero después de ahí, de alguna manera, se hizo aprista. No, pero primero quedemos en el hecho, pues no es normal que tú rompas con la obediencia de vida. Sí. Pero cuando yo les informé a mis jefes de que lo que ocurría, ellos no actuaron como yo. Porque los B-25 que venían a reprimir venían de Talara, donde tenían su base. Iban a demorar, entonces él dijo, bueno, seguramente para ganar méritos y de acuerdo con la superioridad, bombardeemos nosotros. Yo dije, no, yo no bombardeo, porque yo no vine a las Fuerzas Armadas a matar ni civiles ni militares, sino a una guerra internacional, y punto. Entonces, por razones estrictamente humanas, yo me negué, me detuvieron y después me expulsaron del país. No así porque vino el golpe de Odría. De tal manera que el gesto mío, yo soy uno de los antecesores de los violadores de la obediencia de vida en América Latina, porque no todo el mundo tiene el coraje de perder. Yo era un oficial muy calificado, había sido atleta muchos años. Esto es lo que pasó con los famosos tenientes peronistas acá en Argentina, con Licastro y Fernández Baloni, que se negaron a reprimir y bueno, ellos son posteriores. La expulsión, sí. Estoy hablando a fines de los 60, yo sí. Estoy hablando del 48. Usted fue uno de los precursores de esta generación de militares nacionales y populares. Claro, y no me importó directamente perder la carrera, ni mucho menos, y entonces vine deportado o exiliado a la Argentina, ¿no?